Interpelació a la consellera de Turisme, Cultura i Esport sobre la política general de la conselleria respecte a teatres de la Generalitat Valenciana que formula el diputat don Lluís Torró, del grup parlamentari d'Esquerra Unida. Senyor president. Bé, vinc a parlar d'un tema que també té unes enormes implicacions de caràcter social i de caràcter cultural. No? Vaig a fer una advertència, no seré exhaustiu, vaig a tratar de seleccionar només els temes més importants, entre altres coses perquè estem parlant d'una qüestió que té moltes vessants, moltes cares i molts problemes, alguns que han anat acumulant-se històricament i altres que han sigut de caràcter més recent. Bé, en general, el que vull parlar fonamentalment és evidentment de la política que està desenvolupant-se en teatres des de la Generalitat, comparant-ho bàsicament amb la llei d'ordenació del teatre i la dansa i veure de quina manera es compleix o no es compleix aquesta llei, que jo crec que en aquest moment realment estem davant d'un incompliment manifest de la llei. Val? En l'article 6, article 8, article 9 i article 13, sobretot, es parla de la sèrie de qüestions que tenen que veure amb les funcions que ha de tindre els organismes de la Generalitat destinats a aquesta qüestió. Es parla de que tindran com a objectiu oferir teatre o dansa de qualitat per a tot el territori, una producció pública continuada i un exercici digne de les professions vinculades amb el teatre i la dansa. Es parla també de que hi ha que tenir una atenció a l'activitat escènica, per tant, de que teatres haurà de potenciar molt especialment l'activitat teatral i geogràfica de factura eminentment valenciana i que serà tant la que porten a termes professionals i les empreses valencianes com la que tinga un procés creatiu desplegat fonamentalment en la comunitat valenciana. Es parla de que teatres col·laborarà amb les persones físiques, jurídico-privades del sector valencià del teatre. Es parla de que teatres haurà de realitzar produccions pròpies i coproduccions en les quals majoritàriament hauran de participar professionals i empreses valencianes, que s'haurà de projectar cap a l'exterior el teatre valencià, etc, etc, etc. Bé, doncs anem per aquest ordre i anem a veure què es fa. No? Què es fa en la programació de les sales de teatres? I venim com a exemple sobretot el principal de València, que és el vaixell insígnia d'aquesta política. Què està fent-se ara en aquests moments en el teatre principal? Està, si no, està posant-se en aquests moments My Fair Lady, una producció musical que estarà aproximadament dos setmanes i mitja. Però hem tingut altres produccions d'aquest estil. Mamma Mia va estar cinc setmanes i mitja, Hoy no me puedo levantar, sis setmanes, l'any que Chicago, sis setmanes, Sonrises i Làgrimes, cinc setmanes, l'any que ja està programant La Bella i la Bèstia durant altres cinc setmanes. Què està passant? Està passant una cosa molt senzilla, que teatres està incomplint de forma flagrant la funció de programar teatre no comercial. Aquesta és la primera qüestió. I en segon lloc, que teatres està entrant i entrebancant la lliure concurrència del sector privat a través d'una sèrie de fórmules de contracte amb aquestes grans companyies que suposen una competència clarament deslleial. A vostès que tant els agrada parlar de la competència, el lliure mercat i tot això, en termes jurídics seria una cosa semblant al que s'anomena un abús de posició dominant, perquè els nivells de taquillatge que vostès ofereixen a les companyies, a aquestes companyies, són impossibles d'assumir per part del sector privat. I per tant el que estan fent és usurpant les funcions que hauria d'estar fent el sector privat i no complint les funcions que hauria d'estar fent el sector públic, oferint una programació que no correspon ni més ni menys a teatres com a vehicle de potenciació del teatre propi i de vehiculització d'una oferta cultural digna i valenciana. Segona qüestió, així es parla de que s'haurà de col·laborar per a que el teatre s'estenga per tot el territori valencià. Bé, això a vostès han sigut especialment brillants,
en 2010 van matar el circuit teatral. Aleshores van contar tota una sèrie de pel·lícules que ja sabíem en aquell moment que no eren certes, com que no, que el que estaven fent és escampar el circuit a tots els ajuntaments, que inclús anaven incrementant el número de diners que anaven a dedicar-se i una sèrie de romansos, perquè això és el que es tractava, que en realitat ara, als dos anys, podem analitzar, podem veure i pràcticament fil per randa allò que ja en aquell moment van dir que anava a passar és el que ha passat. Què és el que ha passat? El primer, que en compte de gastar-se més diners, se'n gasten menys, pràcticament la meitat. Si estàvem parlant d'un milió d'euros, ara no arriba al mig milió d'euros el que es gasta en el circuit teatral valencià. Lògicament, menys diners, menys programació, amb la qual cosa estan fent-li un favor i contribuint a que no es pugui desenvolupar la iniciativa municipal. I en tercer lloc, evidentment, al final acaba de pagar el públic que no pot assistir a les representacions perquè no es fan, i especialment el sector privat, les companyies, particularment les valencianes, però no sols les valencianes, que no poden exhibir les seues produccions i per tant estan en una situació ja que comença a ser dramàtica. I per què? Ja ho vam advertir i no ens vam fer cas en absolut. Per moltes raons. La primera, perquè entrar en la línia de subvenció implicava que el circuit perguera la seva independència i entrava en una línia de discrecionalitat mitjançant les subvencions. Però la segona i la més important des del punt de vista pràctic, és que passar els diners del capítol 2 al capítol 4 implicava passar de despesa directa a subvenció. De pagament, del compromís de pagament del 50% dels caixets de les companyies, un compromís en què a més normalment es solia efectuar en 30-40 dies de retard, a una sèrie de subvencions que no es cobren i que es sumen a la quantitat de subvencions que els ajuntaments no estan cobrant de la Generalitat Valenciana amb un deute cada volta més gran. Quina ha sigut la conclusió? Doncs que els ajuntaments que abans podien fer una programació més o menys d'una quantitat de mesos i una quantitat d'espectacles, com saben que els diners de la Generalitat Valenciana no van a vindre, senzillament el que fan és agafar els diners que tenien i gastar-se'ls ells en les seves programacions. El resultat, la programació, la meitat del que es feia abans. Això ha sigut el resultat. S'ha encarregat del circuit teatral, la seva independència, la seva forma de funcionar, i a més han reduït l'oferta de teatre pràcticament a la meitat. Segon o tercer element, les ajudes al sector. Han anat minvant-les progressivament. Entre el 2009 i el 2011 han caigut més del 50%, de més de 3 milions d'euros a poc més d'un milió i mig. A més, vostès trauen dos ordres diferents, una per teatre i altres per a dansa. Normalment aquests ordres són així entre febrer i març, es tramitaven entre abril i maig, els primers pagaments es feien en juny i els segons pagaments en octubre. 2012, avui, si no recordo mal, és el 17 d'octubre de 2012 i en aquests moments encara no s'ha publicat cap ordre d'ajuda per a sector. Quin és el resultat d'això? Que s'acaben les ajudes a les sales concertades, una subvenció important que es feia sobre la base de projectes, fins i tot de subvenció, de tal manera que sales com l'Horta, el Castellà, el Principal d'Alacant, la Societat Coral del Miquelet, que pot resultar un magnífic exemple del despropòsit de la política teatral valenciana, perquè era una sala concertada que feia justet allò que la Generalitat no fa, que és programació completament en valencià d'espectacles de formats mitjans grans i amb una producció pròpia, resulta que aquesta sala s'ha acabat pràcticament en la seva funcionalitat. S'han acabat les ajudes a la producció, s'han acabat les ajudes a la contractació de gires, és a dir, les gires que les empreses podien fer fora del País Valencià no van a poder disposar d'aquestes ajudes, s'han acabat les ajudes a la investigació, s'han acabat les importantíssimes ajudes a la creació, als nous textos de dramatúrgia valenciana que acaben generant un bagatge important de producció que acaba d'alguna manera més tard o més prompte en les sales, en les exhibicions valencianes. Tot això
és el resultat de la seva política en teatre, el resultat pràctic, allò que es pot observar en el carrer i que està afectant directament al sector. I davant d'això, què ens proposen? Què ens ofereixen? Quina és la seva alternativa, senyora consellera? Com van a resoldre tot aquest desmanc? Es parlarà de cultura arts, ara? Li pregunta. És eixa la seva resposta? Moltes gràcies, senyor Torró. Té la paraula l'honorable consellera de Turisme, Cultura i Esport, senyora Lòtius. Gracias, presidente. Señorías, a ver, señor Torro, entre la primera intervención y la réplica voy a intentar responderle a todas las cuestiones que ha planteado y a la vez tratar el tema de esta interpelación, que como usted conoce perfectamente es la política general de teatros de la Generalitat. Yo creo que usted ha hecho un ejercicio muy bueno, que es acudir al texto de la Ley de Ordenación del Teatro y la Danza, que es lo que yo le propongo, porque efectivamente lo que nosotros hacemos es cumplir esa ley pionera, esa ley de la que estamos muy orgullosos y que refleja lo que son las políticas teatrales de la Generalitat. Esa ley, le recuerdo, que incorporó las aportaciones realizadas por el sector, de las 72 aportaciones que se realizaron, un 66% fueron incorporadas directamente. Y el resto, si no fueron incorporadas directamente, era porque se trataba no de aportaciones legislativas, sino que estaban más vinculadas al desarrollo reglamentario. Lo digo porque es una ley que contó con todas las aportaciones del sector. Y luego verá por qué le hago este apunte. Y también podía haber acudido a las cuentas anuales y a las memorias correspondientes que se publican en la Cuenta General de la Generalitat. Y con todo eso se hubiera dado cuenta de cuál es realmente la política teatral de la Generalitat, que se parece poco a lo que usted ha expuesto. Por tanto, esto me lleva a dos cuestiones, que su intención es manipular o engañar. Y me voy a la definición de la Real Academia Española. Manipular, operar con las manos o con cualquier instrumento, trabajar demasiado algo sobre manosearlo, intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares, o engañar. Dar a la mentira apariencia de verdad, que es lo que usted ha hecho, inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Por tanto, como quiero entender que usted se ha leído la ley con interés, si nos ha planteado esto como política general a través de la ley, es que usted su intención es manipular o engañar. Y me voy directamente a la definición de la Real Academia. Voy a hacer con usted la misma reflexión. Vamos a ir punto por la ley. Le hago una reflexión de algunos y luego puede continuar usted. Y así le voy a demostrar que nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y usted lo que hace es manipular y engañar. Y eso se llama demagogia. Y además, en su caso, señoría, está engañando a los valencianos que han depositado la confianza en usted. No está engañando a esta consellera. Artículo 3. Participación. El ente público de teatros de la Generalitat dispondrá como mínimo de un órgano colegiado de participación por medio del cual se articulará la participación desde la vertiente rectora y consultiva. Ese órgano es el Consejo Rector de Teatres, en el que el sector de las artes está representado, cuyas aportaciones son escuchadas y atendidas en su mayor parte. Y además tiene la posibilidad de conocer los presupuestos, programaciones, etcétera. Artículo 8. Atención prioritaria a la actividad escénica de la Comunidad Valenciana. El ente público de teatres deberá potenciar especialmente la actividad teatral y coreográfica de factura eminentemente valenciana, entendiendo por ello tanto la que se lleve a efecto por profesionales y empresas valencianas como aquella cuyo proceso creativo se desarrolle fundamentalmente en la comunidad. A estos efectos, teatres colabora con las personas físicas, jurídico-privadas del sector valenciano del teatro y la danza mediante publicación de convocatorias de subvenciones, suscripción de convenios, etc. Vale, pues en este sentido, y nos vamos a ceñir al periodo temporal posterior a la aprobación de la ley, se ha apoyado al sector con las siguientes ayudas. 2007 y por los siguientes conceptos, importe de ayudas del teatro, danza y convenios singulares, 2,5 millones. 2008, 3 millones. 2009, 2.730.000. 2010, 1.700.000. 2011, 1.500.000. Año 12, 1.107.000. Tome nota bien de estas cantidades y luego le diré por qué. ¿Y quién forma parte? ¿Quién es la comisión evaluadora
para la concesión de estas subvenciones? Pues está formada por la Asociación de Empresas de Teatre, Asociación de Empresas de Teatre y Circa, Betid, Actors y Actius Profesionales Valencians, Asociación Valenciana de Empresas de Danza, Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana, Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunidad Valenciana, Asociación de Profesionales del Circo de la Comunidad Valenciana, además, cuatro técnicos de gestión de teatres de la Generalitat, es decir, que está todo el sector representado y tiene un papel en la distribución de estas ayudas que se destinan a incentivos al sector del teatro, la danza, el circo, ayudas a la producción, a la gira, promoción en salas de exhibición, entidades sin ánimo de lucro, festivales, etcétera. Artículo 9. Producción propia. Con la finalidad de llevar a cabo una de las funciones prioritarias que le corresponden como ente dedicado a la gestión pública en la Comunidad Valenciana del Teatro y la Danza, el Ente Público Teatres de la Generalitat realizará en cada temporada teatral producciones propias y coproducciones en las que mayoritariamente contará con profesionales y empresas valencianas y cuyo objetivo habrá de redundar en la mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta de espectáculos teatrales y coreográficos en la Comunidad Valenciana y dentro de los dramáticos especialmente realizados en valenciano. Además, deberán ser exhibidas, además de ser exhibidas en la Comunidad Valenciana, se articularán políticas de proyección exterior del teatro y la danza valencianas. Bueno, pues le voy a hacer un breve resumen. En los años 2007-2012 se han realizado 20 producciones, 10 coproducciones, se han contratado 459 actores de reparto, 481 creativos, 100 empresas y se han realizado 14 giras. Algunas de estas giras, no solo por la Comunidad Valenciana, también por el resto del Estado español y por giras internacionales, con un gran éxito. Sin duda, una de esas giras, que ahora le comentaré, porque en el punto 3 de este mismo artículo dice que Teatres de la Generalitat contará con sendos centros u órganos de producción destinados respectivamente al teatro y de la danza. Ya le he hecho referencia al primero, el centro teatral, donde se tienen en cuenta estas producciones, y al centro coreográfico, que lleva una enorme labor cultural de fomento y divulgación y consolidación de la danza, contando con una compañía de danza pública estable que realiza coreografías propias y la de coreógrafos más destacados en el panorama de la danza internacional. Por lo que a la compañía de danza se refiere, el Ballet de la Generalitat es una compañía cuyo trabajo realizado en los últimos años ha hecho que sea reconocida fuera de la comunidad. Y yo creo que eso no solo es un orgullo para nosotros, sino además merece un reconocimiento para los profesionales. El Ballet de la Generalitat, señor Torró, es una unidad artística impulsada por la Comunidad Valenciana, porque creemos, esa es nuestra política teatral. Y no existe ninguna otra comunidad en España, como se lo digo, ninguna otra comunidad en España que tenga un ballet propio. Por tanto, eso sí es muestra de lo que nosotros entendemos por políticas teatrales y de cumplimiento de la ley que hasta ahora le estoy demostrando. Exhibiciones de este ballet de la Generalitat: 2007, 43 actuaciones; 2008, 40 actuaciones; 2009, 55; 2010, 59; 2011, 36; 2012, 15. De estas últimas actuaciones de 2012, sin irnos más lejos, en Las Palmas y en el Teatro Olympia de Arcachon, en Francia, se llenaron absolutamente todas, se vendieron todas las localidades y durante muchos minutos el público aplaudió la representación. Por tanto, como digo, hay que estar muy orgullosos del trabajo que están realizando esos profesionales y del trabajo que llevamos a través de ellos, del teatro y de la danza valenciana fuera de nuestras fronteras. Artículo 10. Documentación, estudio e investigación del teatro y de la danza de la comunidad. En la estructura orgánica de teatro se habilita una unidad de documentación, estudio e investigación del teatro y de la danza de la Generalitat. Voy a leer unas manifestaciones suyas, señor Torró. Quería mi presencia en las Cortes para explicar el abandono del Talía, el abandono del centro de documentación y del centro coreográfico. Eso, señor Torró, es engañar o manipular. Engañar o manipular, porque en ningún caso se corresponde con la realidad. El centro de documentación no se ha cerrado. Por tanto, o engaña o manipula. O las dos cosas, lo cual es peor. Solo se ha dejado el local que hasta ese momento ocupaba en la calle Garrigues de Valencia, un local alquilado que suponía un coste para la Generalitat de más de 15.000 euros anuales y que se ha situado en los locales de carácter público donde está situado el centro de documentación del Instituto Valenciano de la Música. Artículo 11. Promoción y difusión de las actividades desarrolladas en todos los ámbitos. En el seno del ente de teatro se habilitará una unidad de difusión, promoción, desarrollo del teatro y la danza en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Como ejemplo, le voy a poner un convenio firmado por servidora cuando era directora del segundo canal de Televisión Valenciana y la directora general de Teatres, y en su nombre lo firmaban obviamente el conseller y el director general de Radio y Televisión Valenciana, un convenio por el que se puso en marcha un programa semanal llamado La Nau, que se emitía con toda la información de las artes escénicas, con una agenda cultural y donde se hacía promoción de todos los espectáculos. Esas son las políticas culturales que nosotros entendemos en el teatro. Artículo 12. Atención a las demandas de la ciudadanía y entronco con la primera de las cuestiones que usted planteaba. El ente público de teatres pretende la satisfacción de las demandas de los ciudadanos, su condición de público potencial de los espectáculos a exhibir. Teniendo en cuenta esto y con el objetivo de la pluralidad, heterogeneidad de la oferta
oferta escénica, el ente público Teatres de la Generalitat tendrá que desarrollar y mantener diferentes líneas de producción y exhibición que preferentemente y en la medida que sea posible estarán vinculadas a los espacios escénicos con que cuente en cada momento. Y dice más, Teatres llevará a cabo cuantos estudios sociológicos de preferencia, interés, etcétera, considere necesario para que la actividad ejercida satisfaga el espectro más amplio y posible de los gustos del público de la Comunidad Valenciana. No se trata, señoría, de programar aquello que les gusta a ustedes, se trata de programar lo que le gusta a todos los valencianos. Y lo dice la ley, que satisfaga el espectro más amplio y posible de los gustos del público de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué pone como ejemplo la programación actual del Teatro Principal y no pone como ejemplo la del Thalía? Eso se llama manipular. ¿Por qué no dice que en este momento está en cartel una obra de Chekhov en valenciano? Que, por cierto, apoyar las políticas teatrales no solo es hacerse la foto en la concentración en la puerta, es entrar luego a la representación. Y si eso fuera así, no se hubiera quedado en la sala el día del estreno medio vacío. Así que apoyar no es hacerse la foto, que es a lo que ustedes sí que nos tienen muy acostumbrados. Es luego entrar y disfrutar de la representación y dar soporte a todos los profesionales valencianos. Eso a mí me hubiera gustado. Eso hubiera sido una buena muestra de ayuda y de estar al lado de la política cultural. Y luego en la réplica le contesto a lo del circuito. Muchas gracias, señora consellera. Señor Torró. Señora consellera, de veres, que es pensa que venir así a contarmos dient que n'hi ha un ens de participació en el que estem representant tots, això és suficient com per a parlar de... A veure, que hi hagi un ens de participació i que en aquest ens de participació, en el qual, per cert, en moltes ocasions, fins i tot se'ls ha oferit documentació falsejada dels propis comptes de Teatres de la Generalitat, vostè creu que amb això es justifica una política cultural? Vostè creu realment que venint ací a sumar totes les produccions que s'han fet entre 2007 i 2012 es justifica la política que està fent-se en Teatres de la Generalitat? Vostè, en les xifres que ens ha donat de les ajudes, s'ha demostrat claríssimament com des de 2009, que és el que li he dit jo, sistemàticament ha hagut una disminució de les ajudes. Sistemàticament. De més de 3 milions d'euros a menys d'un milió i mig. I jo li he fet una pregunta molt concreta que vostè, evidentment, no ha respost i crec que no respondrà. Perquè sí, ha parat d'un milió no sé quants mil euros per al 2012, però quan van eixir les ordres d'ajudes del 2012? Quan? Això és manipular, preguntar això. Manipular és dir que a aquestes altures pràcticament les ordres ja estaven pagades en el 100% altres anys i en guany encara ni s'han publicat. Això és manipular, senyora consellera? No ho sé. Jo crec que manipular és el que fa vostè, ja parlaré en el Teatre Thalía quan tinguem ocasió, perquè ja li he demanat una compareixença, no vull perdre el temps perquè hi ha moltes altres coses per a dir. Estan en aquests moments, i no en aquests moments, des de fa temps, programant coses en el teatre principal que són perfectament assumibles per la iniciativa privada, la iniciativa privada de la ciutat de València. Estan fent-ho o no? Estan fent-ho en unes condicions que la iniciativa privada no pot assumir? Estan fent-ho o no? Perquè així les companyies que venen a taquillatge del 90%, això en els teatres privats de València, que tenen capacitat per oferir aquest tipus d'espectacle, no són capaços de fer-ho. Per tant, el que estan fent és no complir el seu paper. Però si això ho feien en un altre lloc, doncs seria raonable. Perquè efectivament hi ha que donar espectacles per a tots els gustos i això ha de procurar-ho la Generalitat, però en València resulta que hi ha teatres que poden fer això i la Generalitat teatres no té per què fer aquesta feina, perquè el que estan fent és llevar-li el pa de la boca a altres empreses que es podrien dedicar a això. Vostès que són tan amants de la lliure empresa,
resulta que ara ho són per algunes coses, però quan es tracta dels seus amics hi ha això de la lliure empresa, o deixarem estar perquè pues ja no està, ja no està tan clar. M'agradaria que em parlara del que van a fer, perquè bueno, jo no sé si vostès ho fan tan bé, no sé com és possible que el sector teatral i d'arts escèniques en general, en aquests moments, estigui alçat en peu de guerra contra la seva política. Jo he anat a activitats en les que ha estat allí la major part de la gent del sector i estan que trauen flames, perquè estan senzillament ofegats perquè fins ara tenien una política i ara no la tenen. Per què no em parla del circuit teatral valencià? Que li he preguntat i li he donat dades concretes. I per què no em parla de culturarts? Què volen fer amb això? Perquè, clar, estem parlant del que ha sigut fins ara i ara resulta que vostès, damunt de la taula, per la premsa s'han enterat que hi ha tota una sèrie de propostes que no sabem on van a parar. Val? Per què no han publicat el famós decret? Per què han elegit teatres com a contenidor per a culturarts i van a subsumir ahir totes les coses? Què és el que pretenen? Mire, darrere de tot això, només hi ha una cosa que sembla intuir-se de forma clara. Què és? La primera, jibaritzar el sector cultural reduint-lo a la mínima expressió, i la segona cosa és posar la política cultural i la creació cultural en mans de les grans empreses. Privatitzar. Això és l'única cosa que saben. Si algú manipula, és vostè. I si algú està carregant-se el teatre i la producció de les arts escèniques valencianes, és vostè i el seu govern. Moltes gràcies, senyor Torró. Senyora consellera. Gracias, presidente, señorías. Pues sí, le voy a hablar del circuito. Ya le he dicho que en la anterior intervención se me había acabado el tiempo. No quiero pasar antes sin contestarle que efectivamente, cuando le he dicho, y le remito al artículo 12 de la ley, que usted manipulaba, que usted engaña, porque pone como ejemplo de programación el teatro principal, pero le he puesto el ejemplo de otra programación en otro teatro también. Eso también es programación de teatros de la Generalitat. 2008, representaciones en valenciano, 7 espectáculos, 42 funciones. 2009, 11 espectáculos, 75 funciones. 2010, 7 espectáculos, 75 funciones. 2011, 8 espectáculos, 67 funciones. 2012, 39 espectáculos, 34 funciones. Sí, es verdad, han bajado la cuantía de las subvenciones. Sí, es verdad, no lo he negado. Es verdad, han bajado las cuantías. ¿Se han publicado más tarde las órdenes? Sí, es verdad, se han publicado más tarde las órdenes. Pero es verdad que nos hemos reunido con el sector, y se lo hemos contado. Es verdad que nos hemos reunido con el sector y se lo hemos explicado, es verdad. Es verdad que hemos recibido los documentos con sus reivindicaciones y con ellos hemos chequeado lo que está en marcha, lo que se ha cumplido ya y lo que está por cumplir y lo que estamos trabajando. Es verdad que usted me pregunta qué es lo que vamos a hacer. Pues mire, seguir cumpliendo la ley. Es que se lo he demostrado con un ejemplo de artículos. Seguiremos cumpliendo la ley. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su modelo del circuito? Porque me preguntaba usted por el circuito. Pues sí, efectivamente. En el circuito valenciano, ese cambio de modelo al que usted alude, si nos vamos a 2005, en aquel momento Circuit Teatral Valencià, es verdad que el presupuesto era de 930.000, en 2006 950.000, en 2007 1.010.000, en 2008 1.100.000, en 2009 1.100.000. Pasamos al modelo Circuit Valencià de Teatre y Danza, 2010 1.000.000, 2011 1.000.000, 2012 517.000. Es verdad. Pues con el reflejo, para que veamos el reflejo que ha tenido este nuevo modelo en relación a las compañías valencianas, en 2009, que era el último año de la fórmula anterior, hubo 634 espectáculos valencianos que representaron 884 funciones. El último año, 2011, con el nuevo modelo ya, un total de 942 funciones. Por tanto, no es verdad que funciona peor el circuito teatral. No es verdad. Incluso con menos presupuesto hemos conseguido más funciones. Y además, con la nueva fórmula se exige que el 80% de las compañías contratadas sean valencianas, frente al 60% en el modelo anterior. Pero yo le invito a que usted me diga cuál es el modelo para este circuito. Y mucho me temo que engaña a los ciudadanos, porque si su modelo del circuito teatral es el mismo que se está aplicando en Andalucía, y lo pongo como ejemplo, porque los ciudadanos tendrán que saber que donde ustedes gobiernan, estas son las políticas
turísticas las políticas culturales. Junta de Andalucía comunicó por correo electrónico y a un mes escaso de comenzar el curso escénico en la mayoría de los teatros la supresión del circuito andaluz de teatro y de danza. Ese es su modelo de política cultural. Dígaselo a los valencianos. Dígales que si usted gobierna, este es su modelo. Dígaselo. Lo contrario, señoría, es engañar. Engañar, pero así de claro. El propio presidente de la asociación, textual, la noticia ha pillado por sorpresa al sector, que ya tenía comprometidas fechas y agenda con técnicos y profesionales y ha dejado de lado otros trabajos por esto. Es un día triste para la cultura andaluza. Según esta misma asociación, los teatros en las 8 provincias andaluzas quedarán prácticamente desiertos. Diga que ese es su modelo, dígaselo a los valencianos, señor Torró. Dígale que mi modelo no le gusta, pero que el suyo es eso. Totalmente suprimidas las líneas del circuito de la... Eso se llama decretazo, se llama decretazo. ¿Y cuál es la razón que aducen? Imposibilidad presupuestaria. Pero es un decretazo no solo que actúa con las líneas del 12, que usted dice que en la Comunidad Valenciana todavía no están, pero que el sector sabe que se van a publicar, sino que con carácter retroactivo, se van a aplicar también para las subvenciones del 11. ¿Cómo le llama usted a esto? ¿Cuál es el modelo cultural, político y teatral que usted defiende con esto? Eso se llama engañar, señoría. Y dígaselo claro a los valencianos. Solo le pido que diga claro a los valencianos que si usted gobierna, este es su modelo de circuito teatral. Suspender todas las órdenes. Dígalo. Solo le pido que lo diga. Mire, sí, si nosotros gobernamos, este es nuestro modelo. No nos gusta el modelo del Partido Popular, pero es que nuestro modelo es esto. Suprimir todas las líneas. Nosotros vamos a seguir cumpliendo la ley. Pregunto por cultural, se me ha acabado el tiempo. No tengo ningún problema. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Suspendo la sesión hasta demà les 10 del matí.